En el cantón El Chingo, en San Luis La Herradura, distrito oeste del departamento de La Paz, está ubicado el hogar y la peluquería de Elmer Velázquez, un papá soltero de 31 años, que hace lo que está a su alcance para darle lo necesario a su pequeño de 4 años. Las condiciones de vida de Elmer no fueron las mejores. A una corta edad aprendió el oficio de albañil, pero ahora que las responsabilidades son mayores, ha tenido que aprender y emprender otro oficio. En el tiempo que yo estudié, pues como todo se compraba, ¿verdad? A veces los recursos de la familia eran pocos por vivir en la zona que vivimos, ¿verdad? Pero no, ya nos dio chance de seguir estudiando más, ¿verdad? Entonces fue que comenzamos a trabajar ahí en la albañilería con otro compañero, pues, y ahora pues estoy queriendo ver si le entramos a lo que es la barbería. Iniciativa, optimismo y unas pocas herramientas son lo único que acompañan a este hombre en esta aventura por cumplir una de sus metas. Iniciamos prácticamente a las 7 de la mañana, sacamos lo que es, porque yo solo cuento con ellas dos, y así como vienen llegando los clientes más que todo, pero no notamos mucho, no los extendemos mucho porque no tenemos lo que es maquinaria, ¿verdad? Para el trabajo. Por ahí esta la compré con un esfuerzo, un amigo peluquero ahí de la herradura me la vendió en $20 y así comenzamos. Así como estamos ahorita, y primeramente yo sé que vamos a lograr algo mejor. No ha tenido la oportunidad de ser instruido por un maestro para aprender técnicas diferentes y ofrecer una diversidad de cortes de cabello, pero con lo poco que sabe ofrece sus servicios a quienes lo buscan. He comenzado con los sobrinos y algunos clientes que han tenido pues aquella confianza de llegar hasta acá donde a mí y a que le quite el pelo, pues, y ahí es donde hemos comenzado. He llegado a veces hasta querer tirar la toalla, como se dice, ¿verdad? Por no tener los recursos para comprar lo necesario, ¿verdad? Por lo que se ocupa en una barbería. Para poder, digamos, tener y ir a una academia a querer aprender un poquito más, porque ahora la juventud pues lo que pide son cortes de moda, y es lo que bastante nos cuesta pues ahorita de ejercer. Desde que Elmer supo que Isaí venía al mundo, ha demostrado cuál es el verdadero significado del amor de padre. Trabajar en su casa ha sido una de las mejores opciones para no separarse del amor de su vida. Porque a veces, cuando trabajaba con el albañil, pues tenía que dejarlo con mi mamá o con mi hermana, pues, y ir a trabajar, a rebuscarme para mantener lo que, y darle lo necesario a él, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo eso salió la idea, ¿verdad? De querer aprender el trabajo de barbería para estar mejor cerca de él, más que todo, y trabajar seguro en casa. Debe repartir su tiempo en atender a sus clientes y cumplir con sus obligaciones como padre, ayudando a Isaí con sus tareas diarias. Aunque la responsabilidad no es fácil, la mejor motivación es su hijo y, por supuesto, el deseo de trabajar. Pues la verdad es duro, pero lo hago con todo mi corazón para el niño, ¿verdad? Porque sí es bien duro ejercer el papel de las dos personas, ¿verdad? Y trabajar a la misma vez y estar pendiente de él cuesta bastante. Según datos del Registro Nacional de Personas Naturales, en El Salvador se contabilizan más de 44,000 padres solteros, situación que se debe a múltiples factores. Sin importar qué tan difícil es el proceso, Elmer es un claro ejemplo que el amor hacia su hijo y los deseos de superarse son más grandes que cualquier adversidad. Desde el Cantón El Chingo, en el Departamento de La Paz, con imágenes de Henry Baires, Mariela Ramírez, Código 21.